¿Cuántos aquí en el colegio le obligaron a leer libros que no querías leer? En el colegio donde yo estuve, tuve un semestre de literatura inglesa y tuve que leer una novela de George Orwell. George Orwell fue un británico que nació en la India, y él en 1940 y resto escribió un libro llamado 1984. Y el libro 1984 describe un gobierno totalitario, donde el gobierno controla todo y tienen una policía del pensamiento. Entonces, si tú empiezas a pensar cosas divergentes a lo que ellos quieren, te llegan a arrestar. Y de hecho en la novela llegan a arrestar a las personas. Y ellos ahí hablan de un término que se llama el gran hermano, Big Brother. El gran hermano te está vigilando. Y el gobierno totalitario está vigilando todo lo que hacen las personas para tenerlos bajo control. Y es un libro interesante. Y ahí en el libro, el gobierno, el partido tenía un lema y decía: la guerra es paz, tres lemas, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. Esos eran slogans o lemas del partido en esa novela. Y básicamente es, por ejemplo, ignorancia es fuerza. La ignorancia del pueblo era fuerza del partido. ¿Verdad? Pero las frases que están ahí son contraproducentes o no tienen sentido, ¿verdad? La guerra no es paz. La libertad es esclavitud. Eso no tiene sentido. Eso es una contradicción. En la Biblia, Isaías 50 habla de que hay de aquellos que llaman lo bueno malo y lo malo bueno, y que tienen las tinieblas por luz, la oscuridad por luz y la luz por oscuridad. Y después dice lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y Dios dice que Él detesta cuando personas o grupos de personas tienen estas inconsistencias y empiezan a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Hoy en nuestra sociedad está sucediendo eso. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cómo en qué áreas se puede ver? Dame un ejemplo. Infidelidad, ¿verdad? Entonces ya se celebra y hay hasta aplicaciones Tinder para hacerlo más fácil. ¿Qué más? Los derechos humanos, ¿ok? A veces te ponen en la cárcel más por maltratar a un perro que por maltratar a un niño, ¿sí? Identidad de género, todo eso, ¿verdad? El de la definición de familia, la definición de matrimonio, está cambiando en nuestra sociedad. Y están llamando lo bueno cuando tenemos valores bíblicos, dicen que somos cerrados, que somos homófobos, ¿cómo es? Homofóbicos, retrógrados, todo eso. ¿Qué más? ¿Algo más de? El libertinaje, la tolerancia, todo eso lo ven al revés, ¿verdad? La eutanasia también es. Celebran la muerte de los bebés y los derechos de la mujer. ¿Cómo? ¿Qué más? El aborto, sí. Todo eso vemos más y más, y tú y yo aquí en la iglesia tenemos que luchar más y más por llamar lo malo malo y lo bueno bueno, llamar oscuridad oscuridad y luz luz, y lo dulce es dulce y lo amargo es amargo, aunque nos cueste, ¿verdad? Y en realidad yo creo que en estos tiempos va a llegar el momento donde nos empiecen a perseguir. Ya nos están persiguiendo y hay discriminación en contra de los que tenemos los valores
fundamentalistas, nos llaman, ¿verdad? Pero estamos fundamentados en la escritura y en los valores de Dios, y nos van a discriminar más y más en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo? Ajá. Sí, cada 3 minutos, dice doña Neri, está muriendo un cristiano en el mundo. Eso es, ¿verdad? Hay mucha persecución. Mi hermana trabaja con la iglesia perseguida en México y hay más persecución de lo que uno se da cuenta. Y un día, según el relato bíblico en Génesis 3, la serpiente llegó donde Adán y Eva y les sembró una mentira y les dijo: Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, hablando del árbol del conocimiento del bien y el mal, se te abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Y ahí vemos, ¿verdad? Desde ese momento, en lugar de respetar lo que Dios dijo, que está bien y que está mal, los límites que Dios puso, el hombre escogió e intercambió y se enredó todo. Y ahí es lo que llamamos, lo que yo llamo la rebelión, porque es más que solo una caída, es una rebelión en contra de Dios que se dio en ese momento. Y entre más la sociedad se aleja de la verdad, dice, perdón, aquí es de este autor de 1984, vea esta cita, dice: entre más una sociedad se aleja de la verdad, más odiará a los que la hablan. Si hablamos la verdad, vamos a ser odiados por la sociedad. Y eso es lo que va a empezar a suceder y está sucediendo. Jesús le dijo a sus discípulos que si el mundo los aborrece, tengan presente, me aborrecieron a mí primero. Entonces es algo esperado, no es algo que tenemos que llorar. No es algo que tenemos que, ay Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me estás amando? Si ya lo hicieron a Jesús, nos van a odiar a nosotros. Hace una semana empezamos una serie de las oraciones apostólicas del apóstol Pablo. Escondido en las cartas de Pablo hay unas oraciones que él hace por sus discípulos. Y hay mucha riqueza y es lo que quiero resaltar en estas semanas. Muchas veces nos saltamos esos pedazos. Ah, aquí está orando, no está diciendo nada interesante. Pero si escarbamos, la oración en sí es muy interesante. Inclusive es un resumen. Ustedes han visto al final de un sermón, todo pastor, inclusive, en la oración que hace, hay un resumen casi del punto principal de la del sermón, de lo que nos implica, Señor, ayúdanos con esto, queremos cambiar esto. Es un resumen. Y las oraciones apostólicas son resúmenes de lo que está sucediendo en la carta. Y podemos examinar bastante de la carta en medio de eso. El objetivo de esta serie es que empecemos a orar más bíblicamente, a usar la Biblia para orar. El día que estaba Jesús en la cruz, siendo crucificado, y dijo en voz alta: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunto, ¿él inventó esas palabras? ¿De dónde vienen? Salmo 22. Él estaba proclamando un clamor que David clamó en el Salmo 22. Unos minutos después o una hora después dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 31. Los mismos discípulos, Pedro y Juan, en Hechos 4, cuando fueron llevados ante un concilio porque estaban predicando y hubo persecución, ¿verdad? Y les dijeron: dejen de enseñar. Y ellos salieron de ahí y oraron: Señor, tú has escuchado sus oraciones. Y dice
los labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y proclamaron y oraron el Salmo 2? Entonces, si orar la escritura fue bueno para Jesús, fue bueno para Pablo, fue bueno para Pedro, es bueno para ti y para mí, ¿verdad? Y podríamos hablar de la tentación de Jesús y un montón de otros casos. Pero el objetivo de esto es estudiar estas oraciones para impregnarnos más de la escritura y la oración a través de la escritura. Entonces les invito a abrir sus Biblias en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a ver esta oración apostólica que está aquí, y vamos a conocer un poco de lo que estaba pasando en Tesalónica, por qué Pablo les escribe esto, y vamos a ver por qué es importante para nosotros también hoy. Vamos a orar. Señor, queremos conectar contigo, queremos conectar con tu palabra, con tu voluntad, Señor, y queremos orar más bíblicamente, y para eso estamos abriendo esto y que toda tu escritura nos enseñe. Queremos ser mejores intercesores, mejores personas que hablan contigo más. Yo te pido, Dios, que tú bendigas esta palabra, que tu Espíritu Santo le agregue poder a mis palabras y que siembres tus semillas en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 5 dice: por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel. Y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplan y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Entonces ahí hay un poquito de mezcla, vamos a tener que hacer un poquito de ajuste porque está diciendo ore por nosotros y después Pablo se pone a orar por ellos. Entonces hay una doble vía. Ahí. Y bueno, ¿cómo vamos a usar esa oración? Ahora al final lo vamos a ver. Pero es interesante esta oración. Tiene un montón de cosas, componentes muy hermosos. Por un lado, Pablo escribe, ¿cuándo escribe él esta carta a Tesalónica? Esta es la tercera carta que escribe Pablo. La primera fue Gálatas, la segunda fue Primera Tesalonicenses y esta es la tercera carta de todas las 13 que tenemos en la escritura. Y él escribió esta carta en respuesta a noticias. Algún discípulo vino, él estaba en otra ciudad, pero algún discípulo vino con noticias de qué había sucedido en Tesalónica. Y como los chistes, dice, tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que la iglesia estaba sufriendo persecución y estaban saliendo fieles. Y eso, entonces Pablo, ahorita vemos en Tesalonicenses, les dice muy bien, excelente y sigan. Y de hecho en esta oración dice a perseverar como Cristo perseveró. Sigan adelante porque esto va a continuar. Pero está, es una, las buenas noticias y les dice sigan adelante. Las malas noticias es que entró en Tesalónica una falsa doctrina con respecto al día del Señor. Y entonces la iglesia tesalónica, alguien les había dicho que el Señor ya vino. Y entonces algunos de ellos dejaron de trabajar. Ah, no, si el Señor ya vino, ya dejó de pagar la luz. Porque, ¿para qué? Y entonces hay una gente que está ociosa y hay unos enredos. Y Pablo escribe 2 Tesalonicenses acerca del día del Señor. De hecho, 1 Tesalonicenses también tiene mucha enseñanza del regreso de Jesús. Obviamente a esta iglesia les interesaba mucho los últimos días. Y tenían dudas y tenían preguntas. Y Tesalonicense nos enseña mucho de la venida de Jesús y eso. Entonces él corrige la mala enseñanza que ellos tenían
o que estaban escuchando del día del Señor. Ahora, el día del Señor, ahí dice Malaquías 4, dice, día de Jehová grande y terrible. Cuando hablamos del día del Señor, ¿qué se nos viene a mente? El día que Él regrese. ¿Ok? El rapto es parte de eso, pero no necesariamente es el mismo momento, pero sí es el momento, está involucrado. ¿Ok? ¿Qué más? El juicio. ¿El juicio? ¿Ok? Hay dudas, pero sí, por ahí anda, ¿verdad? Tiene que ver con el momento. Es interesante, dice ahí el versículo, es grande y terrible. Son buenas noticias para los hijos de Dios y muy malas noticias para los no hijos de Dios. Es el momento donde Dios separa los suyos de los que no son suyos. Y la tierra la limpia, saca la escoba y limpia la tierra de todo lo malo y todos los malos. Ese es el día del Señor final. Pero hay día del Señor, ha habido manifestaciones del día del Señor desde Génesis. Y ahorita quiero ponerles un pequeño video que muy rápidamente les va a ilustrar y va a hablar acerca del día del Señor. Y esto nos va a dar el contexto para entender esta oración y entender Segunda de Tesalonicenses. Entonces, escuchemos este video. The day of the Lord. It's a phrase in the Bible that religious people use, usually when talking about the end of the world. Yeah, things like Armageddon or the apocalypse. You might be familiar with this image of Jesus returning on a white horse. He's got a sword to bring final judgment. And everyone wants to know, how will it all go down? So a lot of these images come from the last book of the Bible, but to understand them, you have to go back to the first book. When the story begins, we watch God create an amazing world, and then he gives humans power to rule over it on his behalf. But the humans are tempted by this mysterious, unhuman character who offers them a promise. You could define good and evil on your own terms and put yourselves in God's place. Which is what they do. And the resulting stories are about the broken relationships and violence that results. Yeah, this promise creates huge problems. Now everyone has to protect themselves and fight for survival, and they're all using death as this weapon to gain power. It all leads to a story about the building of the city of Babylon. Or in Hebrew, Babel. Everyone comes together to elevate themselves to the place of God. And God knows how devastating this could be. A whole culture redefining good and evil as if they are God. So God confuses their language and scatters them. Now from here on, Babylon becomes like an icon in the biblical story. It's an image that represents humanity's corporate rebellion against God. And the next time we see it is in the story of ancient Egypt. Yeah, Pharaoh, the king of Egypt, he feels threatened by these immigrant Israelites. He starts killing all of the boys, enslaving the rest. This is really evil. Yeah, Egypt's like this bigger, badder Babylon. They take care of themselves at the expense of others by redefining evil as good. And so God turns Pharaoh's evil back on him. His pride drives him forward, and he's swallowed up by death. Now after this great deliverance, the Israelites sing a song about how God is their warrior who liberated them from evil. And the Israelites referred to this moment as the day. The day they were rescued from a corrupt human system. And every year since then, the Israelites have celebrated the day of their liberation with this symbolic meal of a sacrificial lamb that's called Passover. Eventually, Israel comes into its own land, have their own kings, and they face new enemies. So that past day of the Lord, celebrated every Passover, begins to generate hope that God will bring the day again to save Israel from new threats. Now, out in the hills was a sheep herder named Amos. He was appointed by God as a prophet to announce shocking news to Israel, that God was bringing another day of the Lord against his enemies, and this time the target is Israel. What?
Sadly, Israel's leaders had also redefined good and evil for themselves, resulting in corruption and violence. So God's people have become like Babylon, the oppressed become oppressors. Babylon seems like a trap no one can escape. And so the day of the Lord comes upon Israel. They're conquered, taken captive into exile, and from then on, Israel suffered under the rule of continuous oppressive empires. This is the story Jesus was born into. Yeah, in his day, the oppressive empire over Israel is Rome. So, is Jesus gonna confront Rome? Take him out? Well, no. Jesus saw the real enemy as that mysterious, unhuman evil. The evil that's lured Babylon, Egypt, Rome, Israel, all humanity has given in to evil's promise of power. This is what Jesus resisted alone in the wilderness when he was tempted to exploit his power for self-interest. But he didn't. And after that, he started to confront the effects of evil on others. Yeah, he started saying that he was going to Jerusalem for Passover for a final showdown to confront the evil of Israel and Rome by dying. Dying? I mean, that feels like losing. Jesus was going to let evil exhaust all of its power on him, using its only real weapon, death. Jesus knew that God's love and life were even more powerful, that he could overcome evil by becoming the Passover lamb, giving his life in an act of love. And something changed that day. When Jesus defeated evil, he opened up a new way for anyone to escape from Babylon and discover this new kind of power, this new way of being human. Okay, so something changed. But the power of evil is still alive and well, and we keep building new versions of Babylon. Right, and so the last book of the Bible, the Revelation, points to the future and final day of the Lord. It's when God's kingdom comes to confront Babylon the Great, this image of all the corrupt nations of the world. Yeah, this is it, Armageddon, final judgment. How is Jesus gonna finish off evil? Well, that's not how you'd expect. In the Revelation, the victorious Jesus is symbolized by a sacrificial bloody lamb. And then when Jesus does arrive in the end, riding his white horse to confront evil, he's bloody before the battle even starts. Pre-bloodied? That's a strange image. Yeah, it's because Jesus isn't out for our blood. Rather, he overcame with his blood when he died for his enemies. And the sword is in his mouth. It's a symbol of Jesus' authority to define good and evil and hold us accountable when he brings final justice once and for all. And so, in the meantime, the day of the Lord is an invitation to resist the culture of Babylon. And it's a promise that God will one day free our world from corruption and bring about the new thing that he has in store. Qué montón de teología en 6 minutos, ¿verdad? El concepto del Día del Señor nace cuando el pueblo pasa por el Mar Rojo y Dios cierra el mar sobre Faraón, y así se nombra el Día del Señor. Y el día desde entonces Él está separando a su pueblo de los malos. Y cada vez sigue haciendo eso. Y el video termina con el concepto de que nosotros también enfrentamos un día del Señor nosotros. Por un lado tenemos la esperanza de que va a venir el día del Señor futuro. Algo como hablamos la semana pasada, la esperanza en Él. Pero también hay un día del Señor, bueno, ¿quién? ¿A cuál voy a escuchar? ¿Voy a redefinir el bien y el mal o voy a hacer lo que Dios dice? Voy a ser obediente a lo que Él dice. Entonces, en resumen, esta gente del video dice, el día del Señor es una frase usada en la Biblia para describir cómo Dios está trabajando en la historia para confrontar la maldad colectiva humana, dos, para libertar a su pueblo de la opresión, y tres, para afirmar su gobierno sobre toda la creación, comenzando por mi corazón, ¿verdad? Entonces, ese es el día del Señor. Ahora, si quieren, vamos a ver un par de pasajes en 2 Tesalonicenses que hablan de esto. Vamos a un tour rápido, capítulo 1, versículo 4.
1:4 dice, para que vean las buenas y malas noticias. Dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Entonces les dice, bien hecho, están mostrando perseverancia y fe ante el sufrimiento. Versículo 7, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, y a ustedes que sufren, tengan fe, se les va a dar descanso. Oye, todos ustedes que están sufriendo, se les va a dar descanso. Es nuestra esperanza. Dice, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando, el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces está hablando del día del Señor final. Ese día para nosotros es un gran día, porque ese día ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor. Todo va a estar cautivo. Entonces, aquí están las buenas y malas noticias que escucha Pablo. Aquí están en estos versículos lo básico. Vamos a capítulo 2, versículo 1. O el 2 más bien, dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, no perdamos la cabeza. Está corrigiendo la falsa doctrina o los errores que tenían. No pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros. Alguien había mandado una carta que supuestamente venía de Pablo, y ellos, pero que no era de Pablo. Entonces dice, aunque traigan cartas supuestamente nuestras y contradicen lo que les dijimos antes, no son nuestras. ¿Ok? Que dicen, ya llegó el día del Señor. Esas cartas les dijeron, ya Jesús vino y ustedes se quedaron fuera. No se dejen engañar de ninguna manera, aunque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. ¿Quién es el hombre de maldad? Anticristo es otro apodo que le tenemos, se le llama el impío, el inicuo. Hay como 18 nombres para este hombre, ¿ok? El hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo que lleva el nombre de Dios o es sujeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Entonces, dice, Jesús no vino porque no ha llegado este anticristo, entonces, tranquilo, vuelvan a trabajar y no pierdan la cabeza, lo que está diciendo. Ahí con respecto al anticristo, a veces uno dice, es como en contra de Cristo, y aunque él es en contra de Cristo, en realidad en el griego anti es el falso Cristo. Entonces en realidad lo que tú y yo tenemos que estar viendo es alguien que viene como un Mesías a resolver, entre comillas, resolver problemas y traer soluciones, y nosotros tenemos que desconfiar, porque nuestra esperanza no está en nadie aquí en esta tierra, nuestra esperanza está en Él, ¿verdad? Y ahora sí, capítulo 3 de Tesalonicenses, está la oración que estamos estudiando, y les adelanto, vean, solo para terminar el tour, versículo 11 y 12 de segunda Tesalonicenses, dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, no solo se ocupan de lo que y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida, ¿verdad? Porque esta gente había perdido la cabeza.
Y de hecho, al final, versículo 14 y 15, dice, si alguien no obedece estas instrucciones, denúncielo delante de la iglesia para avergonzarlo. Sin embargo, versículo 15, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Entonces ahí hay una instrucción de cómo se hace la disciplina en la iglesia. Ahora, esto está, ¿verdad? Él está exhortando a esta iglesia porque no estaban trabajando porque no querían, no es porque no podían. Yo sé que hay algunos aquí que han luchado de estar fuera de trabajo, ¿verdad, Harold? Por mucho tiempo. Y Dios suple en su momento, ¿verdad? Pero no está hablando de eso, está regañando a los que están ahí esperando a ver qué hace Jesús por ellos, ¿verdad? Entonces les dice, pónganse a trabajar. De hecho, en Tesalonicenses dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Ok? Ahora sí, devolvámonos a la oración, 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Y vamos a masticarla poquito a poco. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor. Qué bonita oración. Que el mensaje del Señor se difunda y se le reciba ¿a quién? ¿A Pablo? El mensaje. Que el mensaje se le reciba con honor. Yo nunca he orado eso antes de leer y ponerle atención a esta oración. Que el mensaje se reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. De hecho, en Hechos, creo que 19, se relata cuando Pablo va a Tesalónica por primera vez. Y el mensaje del Señor se encendió en 3 semanas. Porque en 3 semanas ya hicieron echado a Pablo, pero la iglesia aquí está viva. Para que vean lo que el poder de Dios puede hacer en una iglesia, aún sin el líder que estaba ahí. Obviamente Dios levantó otros líderes, pero el mensaje se difundió rápidamente en Tesalónica, y él dice, ustedes que recibieron eso, oren por nosotros donde estemos, para que el mensaje se difunda en donde estemos. Y se le reciba el mensaje con honor. Qué bonito. Ajá. Claro. Tenemos una urgencia, ya que la sociedad está redefiniendo el bien y el mal. Ya que estamos, hay una urgencia que el mensaje del Señor se difunda en donde estén sus evangelistas, ¿verdad? Ajá. Que se le reciba al mensaje con honor. La gente. Entonces, ¿verdad? Yo estoy orando por Moravia. Ahora que vamos en 15 días a repartir Biblias, que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba el mensaje con honor, ¿verdad? Y no solo que llegue la Biblia a la casa, sino que llegue al corazón. Ese es el objetivo, ¿verdad? Este proyecto de Biblias es dar la palabra de Dios, es básicamente una muy buena manera de abrir la puerta, pero la palabra en sí es poderosa y ahí mismo la gente la va a leer, pero muchas veces al repartirla y a tocar esa puerta, pues la gente recibe oración o se acuerdan de que fueron a la iglesia hace unos años y ahí empieza el Señor a actuar y es un proyecto evangelístico. Uh-huh. Esta versión dice que lo reciban con aprecio, con mucha expectativa. Con aprecio, dice otra versión, que reciban la palabra con aprecio, qué bonito, ¿ok? Entonces, sigue, dice, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. El día del Señor, que el Señor separe lo malo de lo bueno. Y Pablo está diciendo, oren ustedes, tesalonicenses, por nosotros para que
nosotros podamos tener menos opresión en este trabajo que estamos haciendo de evangelismo, ¿verdad? Y de discipulado. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas. No es de sucesos, está hablando de personas, enemigos. Pablo tenía enemigos que estaban tratando, cuando él sacaba una pala y quitaba un poco de tierra, el enemigo le echaba, ¿verdad? Estaba deshaciendo lo que Pablo estaba haciendo. Oren para que esas personas malvadas, que seamos librados, que podamos trabajar libremente. Los que nos están poniendo opresión, que no puedan. ¿Ok? Porque no todos tienen fe. ¿Verdad? A veces uno dice, el otro día entrando hacia mi casa, dice, Heredia para Cristo. Y yo, sí, qué bonito, pero la verdad, no todo herediano se va a ir a Cristo. Hay muchos que no tienen fe. Y ahí va a haber opresión. Y tenemos, ¿verdad? Podemos proclamar y decretar lo que queramos, pero la verdad es que tenemos que ir trabajito de hormiga y ganar a Heredia casa por casa, o por lo menos tocar y saber que algunas casas no tienen fe. Y entonces, bueno, patitas, ¿para qué te quiero? Y voy a otro lado, ¿verdad? Y seguir. Exacto, exacto. Sigue. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Ya ahora aquí, Pablo está orando por la iglesia de Tesalónica. Obviamente con esta persecución que ellos tenían, él está diciendo, Dios te va a fortalecer, o les va a fortalecer a ustedes como iglesia, y los protegerá del maligno. Ellos estaban enfrentando algo. Siguiente frase, dice, confiamos en el Señor de que ustedes cumplan y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Entonces, Pablo había estado ahí en tiempos atrás, había escrito hace un año, Primera Tesalonicenses, tenía otros pastoreando y liderando la iglesia, pero la enseñanza de Pablo, ellos lo conocían, y está diciendo que cumplan y sigan cumpliendo, que obedezcan y sigan obedeciendo, que escuchen y sigan escuchando, que hagan y sigan haciendo, ¿verdad? Y la última frase dice, y que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo perseveró. ¡Auch! ¿Cómo ama a Dios? Con amor eterno, incondicionalmente, dio su vida. ¿Cómo perseveró Cristo? Hasta la muerte. Ayunó 40 días, fue torturado, fue enjuiciado. Perseveren así. Aunque no lo recibieron todos, cuando Él resucitó, al final de la crucifixión, Jesús tenía muy pocos discípulos que decían, yo soy cristiano. Su mamá y un par más, y los demás estaban escondidos, ¿verdad? Después de la resurrección se enciende la llama mucho, ¿verdad? Y ahí está la llama en mí, está en la mayoría de ustedes, ¿verdad? Ajá. Hablando de que tema de lo malo, bueno, ¿verdad? Hay personas que uno les habla del Señor, que están en ciertos pecados específicos, ¿verdad? Que ellos saben. Sí, la pregunta de Diana o el comentario, hay personas que tienen un concepto de Dios, que Dios es puro amor y solo eso ve,
y entonces no está viendo mi pecado y no quieren enfrentar sus pecados. Hay adicciones, hay desórdenes sexuales, hay cosas de ese estilo que la gente no quiere renunciar. Y entonces, ¿qué hacemos? Ellos hablan de Dios. Yo, yo pienso que muy, o sea, confrontar el pecado que ellos están amando directamente pocas veces va a dar buen resultado. Para más sería orar por ellos para que el Señor, porque aunque aman a Dios de palabra, Dios no la gran sospecha es que no han nacido de nuevo o que esa nueva vida todavía está microscópica, ¿verdad? Y entonces para orar para que eso crezca y que estemos ahí para apoyar después. Pero no hay una respuesta fácil, y eso a Dios va a poner personas alrededor de ellos que puedan hablarle y que puedan llevarlos al arrepentimiento eventualmente. Esa es la oración que queremos practicar, que queremos usar. Yo la modifiqué un poquito, la edité porque aquí hay, y la dejé de esta manera. Oramos para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente en Moravia y que se reciba con honor y que sea librado de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Eso es orar por el impacto en Moravia, ¿ok? Pero el Señor es fiel y Él fortalecerá a Moravia y los protegerá del maligno. Podría ser también a la iglesia, no sé. Confiamos en el Señor de que la Iglesia Unión cumpla y siga cumpliendo lo que la palabra enseña. Que el Señor los lleve a Iglesia Unión a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Es una oración donde estamos orando por el impacto del Evangelio a través de su iglesia. ¿Hace cuánto no oras de esa manera? Muchas veces cuando oramos, si oramos por la iglesia es la misma vara de siempre, como dijimos la semana pasada, ¿verdad? Señor, bendícenos, tráemonos más gente, que no sé qué, ¿verdad? Tráenos más plata, danos salud, ayúdanos con el problema legal y ahí, ¿verdad? Ahí ya vamos. Pero aquí es, Señor, que sí, bueno, eso sí hay que orarlo, ¿verdad? Entonces, pero es para que la iglesia cumpla su llamado y que el mensaje se difunda en Moravia. Y yo he estado orando por San Pablo porque esa es la municipalidad donde yo vivo. Y yo quisiera eso, yo quisiera que todos, ahora que practiquemos, ore por la municipalidad donde usted vive. Coronado, en San Miguel, lo que sea, oren por esa comunidad. Y vieras que al estar orando por la comunidad, usando esta oración, este modelo, se te aumenta el amor de que el mensaje de Dios se difunda en ese lugar. Y ese es el objetivo, ¿ok? Para aquellos que quieren ver la oración en celular, ahí está el clic, cómo llegan ahí, ¿ok? En la página de la iglesia está en el menú, en un lugar de recursos y oraciones apostólicas. Y para los que no vinieron la semana pasada y no tienen la tarjetita, tenemos tarjetas que hicimos. Lalo tiene ahí, levante la mano, él les puede dar una tarjeta. Si se te olvidó y la tienes en casa, use la del celular para no estar dándote una cada semana, porque se nos van a acabar, ¿ok? Y lo que queremos hacer es levantarnos, hacer una pequeña práctica en grupos de dos o tres. Vamos a orar. Voy a decir, bueno, yo vivo en San Pablo, oren ustedes dos conmigo y vamos a orar por San Pablo. Y después usted vive en Coronado, vamos a orar por Coronado. Y así vamos a orar por las localidades donde cada uno de nosotros vive
que en realidad estas son los lugares donde nosotros, como parte de esta iglesia, podríamos tener mayor impacto, el lugar donde estamos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Listo, hagamos unos minutos de práctica y cuando termines de orar con alguien, vas y haces una mezcla y vas a orar con otras personas y practiquemos esta oración. Es la segunda en la tarjeta, ¿ok? Que podamos amar como Cristo, como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró, eso nos va a dar el testimonio y nuestras oraciones preparar el terreno para que cuando lleguemos la palabra se difunda rápidamente. Qué bonito, ¿verdad? Amarrarlo con todo nuestro pensar. Entonces quiero dejarles otra vez con un reto. Oren 2 Tesalonicenses 3 del 1 al 5 por sobre su iglesia, su barrio, su lugar de trabajo, su lugar de estudio y léanlo con pasión. Yo lo digo así porque leer es una oración es un poco raro. Pero si lo lees todos los días, varias veces al día, en una semana se te va aflojando y ya vas a empezar a orar de esa manera más libremente y ese es el objetivo. Ajá. El día del Señor final es nuestra esperanza y las calles de oro nos apunta a ese lugar. Y definitivamente que el Señor nos abra los ojos para poder también en lo que estaba pasando en Tesalónica, que tengamos esa esperanza, pero que no perdamos la cabeza en el camino, ¿verdad? Entonces, les animo a tomar este reto, a orar por su comunidad, por sus áreas de influencia, y que seamos una iglesia con los ojos puestos a los campos que necesitan de la palabra de Dios. Cerremos en oración. Señor, gracias por esta oración, esta palabra, Señor, esta manera de orar. Yo te pido, Señor, que podamos crecer y que podamos ser personas que no solo van, sino que oran antes de ir. No solo hablan, sino oran antes de hablar. No solo dan testimonio, sino oran antes de dar testimonio, Señor. Que podamos amar como Dios ama y perseverar en el sufrimiento también, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos tener nuestra mirada, nuestra esperanza en el día del Señor y conforme vemos, Señor, a la sociedad confundiendo el bien y el mal, Señor, que podamos sostenernos a pesar de todo y perseverar como Cristo perseveró, Señor. Gracias te damos. Yo te pido, Señor, tu bendición, te pido tu guía en esta semana para cada uno, cada familia aquí representada, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.